El trabajo duro siempre es la respuesta. Rain Dakota Prescott nació el 29 de julio de 1993 en Sulphur, Louisiana, el menor de tres hijos entre Nathaniel y Peggy Prescott. Lo crió su madre soltera. Creció en Harbaugh amando sus juguetes y compitiendo con sus hermanos en básquetbol y videojuegos. Odiaba perder más de lo que amaba ganar. También era pobre sin saberlo. Vivía en un trailer de tres cuartos. Luego, en un motel porque faltaba dinero para pagar la electricidad. Pese a todo, su madre, gerente de una parada de camión, también cuidaba a otros niños del vecindario. Para Dak, su madre fue su ejemplo. Jugó fútbol americano en Houghton High. Fue quarterback desde su año 2. Sorprendió con pases de hasta 70 yardas. En su último año, completó casi 160 pases para 2,860 yardas y 39 touchdowns. Corrió 90 veces para 951 yardas y 17 touchdowns. Llevó a Houghton al campeonato del Distrito 1, 4A. Como prospecto de tres estrellas, recibió ofertas de Louisiana Tech, Memphis, Nicholls State, North Texas y TCU. Estuvo cerca de convertirse en ala cerrada de LSU. Prefirió ser quarterback de Mississippi State. Fue suplente de Tyler Russell a su año 1. Al año 2, fue nombrado MVP del Liberty Bowl. Descubrió que su madre luchaba contra el cáncer de colon. La enfermedad era terminal. Hablaban cada viernes antes de partidos. Un viernes no recibió llamada. Lanzó tres intercepciones contra South Carolina, el peor partido de su carrera. Horas después, su madre falleció. Dak recibió un mensaje de voz indescifrable. En sus últimos momentos, Peggy Prescott pensó en su hijo. Le dedicó su récord 10-2 en la tercera temporada, misma que lo llevó al Orange Bowl contra Georgia. Perdió 34-49. Llevó a Mississippi State, por primera vez en su historia, al número 1 del ranking nacional, octavo en la votación del trofeo Heisman. Se graduó como tercero en yardas totales y cuarto en touchdowns totales en la historia de la SEC. También conquistó 38 récords escolares. Llegó al draft 2016 admirado por su tamaño, fuerza y movilidad, pero cuestionado por su mecánica de pase, paciencia en el bolsillo y reconocimiento de defensas. Cowboys, su equipo de infancia, lo tomó en cuarta ronda con el pick 135 global, el octavo quarterback detrás de Jerry Goff, Carson Wentz, Axton Lynch, Christian Hackenberg, Jacoby Brissett, Cody Kessler y Connor Cook. Kellen Moore, suplente de Dallas, se rompió la tibia en training camp. Tony Romo, titular de Dallas, se fracturó la vértebra en semana 3 de pretemporada. Dak fue nombrado titular. Perdió su primer partido. Ganó los siguientes 10. Terminó con récord 13-3, 29 touchdowns y apenas 4 intercepciones. También fue Pro Bowler y Novato del Año. Perdió 31-34 contra Packers en ronda divisional. Sus tres pases de anotación no fueron suficientes. Siguieron tres temporadas con récord ganador. Lanzó para más de 5,000 yardas y 30 touchdowns al año 4. En 2020, a media pandemia, sufrió depresión sin saber. Días después, su hermano mayor Jace se quitó la vida debido al aislamiento. Tenía 31 años. Dak sufrió. Luego se abrió al mundo. Finalmente, sanó. Jugó bajo la etiqueta de jugador franquicia antes de romperse el tobillo. Logró renovar por 4 años y 160 millones de dólares. Enfrentó a 49ers en ronda de comodines. Perdió 17-23. Se fracturó el pulgar contra Buccaneers en semana 1. Dallas resistió hasta su regreso en semana 7. Acabó con récord 12-5. Eliminó a los Buccaneers de Tom Brady con una actuación legendaria. 4 touchdowns por aire y 1 por tierra. Dedicó la victoria a su madre y a su hermano. ¿Cuál es el precio del éxito? Nadie lo sabe mejor que Dak Prescott.